Bienvenidos a un nuevo video, nuevo vlog. Déjenme decirles que ya es tarde. No se crean que este día, no. Porque no he tenido tiempo ni de grabar. Ustedes se creen, ustedes ven lo mala bloguera que yo soy, que ni he grabado video el día de hoy. Pero no se crean que es que haciendo nada que yo estoy. Lo primero es que ahora yo me estoy cambiando porque tengo un examen de cirugía vascular y... ¡ouch! Me voy en la boda de las 3 y ya son las 2:30, las 2:00 por ahí. Sucede que el problema de los videos... Yo sigo grabando videos, pero escúchenme, yo todavía no he terminado de editar los videos. Ustedes saben lo que es eso. El día de hoy mío se resume en editar videos y entrega de pedido. A cada rato salir a entregarle un pedido a alguna clienta. En eso se resume mi día. Y ahora para la universidad. Entonces no había grabado porque no tenía tiempo de sentarme y de que ponerme a hablar con ustedes o enseñarle. Bueno, yo le he grabado alguito para que ustedes fueran viendo algo así, pero no dije que hice ninguna intro ni nada, pero lo que le grabé se lo voy a poner ahora. Chicos, ustedes conocen una persona que esconde absolutamente todo, esa soy yo. Vean, yo estoy buscando aquí unas cosas que he guardado que ahora no lo encuentro. Estaba guardando algo ahí de para decorar las entregas de los pedidos y yo estaba buscando a ver si estaba aquí la cosa y miren lo que me encontré ahí. Ustedes pueden verlo. ¡Dinero! O sea, escondí ese dinero ahí y en qué momento ni me recuerdo. Listo, y ahora entonces me estoy alistando porque me voy. Chicos, ya llegué a la universidad y miren con quién estoy. Hoy es mi cumpleaños. Con la cumpleañera. Tengo 21 y soy legal en Estados Unidos. ¡Qué linda! No, ya no me piensen en eso. Esa muchacha es alcohólica. No. Es un día, un trago social que yo me doy. Un trago social de anís. Un trago social un día. Hoy que es mi cumpleaños, pues yo me bebí ahorita una cervecita. Y Diandre, no me invitaste. Ay, yo no te mandé el video, mi amor, con una bachata toda. Bien. Te lo voy a enseñar. Pero oigan, esta muchacha no va para bebiendo cerveza, literal. No, no. Cállate, vamos a presentar el video. Tú sabías que yo no voy a quitar el audio a eso porque ese el derecho de autor me llama la atención. Claro, yo no puedo tener. Ah, pero mejor casi te contacta con yo, ¿verdad? De nada, de ello. ¿Ustedes escuchan? Claro. Tenemos examen de vascular hoy. Pero tenemos hambre, pedimos mofongo. Ay, sí, pedimos mofongo. Yo venía con un hambre y les juro que yo en el camino venía diciendo, dije, ay, yo tengo una hambre que quiero como un mofongo. Pero Danisa seguro no va a querer porque como ella está así de cumpleaños y no sé, y que seguro ella come de todo. Precisamente porque es mi cumpleaños voy a pedir. Y cuando me apeo yo, dice Danisa, vamos a pedir churri. Y yo, vamos a pedir mofongo. Y ella, sí. Y yo, y así. Porque es que de verdad que yo tengo siempre mucha para hambre. La comida nosotras nos complementamos. Siempre nosotras somos la que pedimos comida, la que siempre andamos atrás de la comedera. Es que eso es lo importante. La otra también andan atrás de la comedera. Porque desde que llegaron, miren los bultos como están ahí. Miren los bultos ahí. Que se fueron de una vez para la cafetería a comer. Pero nosotras queremos mofongo. De eso pollo así. Con chicharrón. De pollo con chicharrón. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Pero más hambre. Ay, pero cuéntale. ¿Cómo te ha ido en tu cumpleaños, Danisa? Ay, me ha ido muy bien. Emilus me dio serenata. ¡Ah! Mis abuelos me dieron serenata. ¿Usted pueden creer que mi Danisa... mamá y mi papá y mi hermano me levantaron a las 6 de la mañana a darme serenata? ¿Los tres? ¿Los tres? Sí, los tres. Porque mi hermano se iba a las 6 y tenían que... Pero... Fue muy lindo. Danisa, le mando yo una serenata cantando los cumpleaños feliz, normal. Pero cuando entro yo a los estados y veo que hay una grabación de pantalla, digo yo, apuesto que Danilcia me ha subido. Dicho y hecho, así fue. ¿No pero yo la quería matar? No, porque eso es una cosa bonita. No, pero eso es una cosa que yo te estaba cantando a ti. Bueno, pero la gente tiene que saber que tú cantas bonito. Y hermoso, claro, eso sí. De eso no hay duda. Ay, tengo hambre. Yo también.
Así que vamos a esperar la comida mientras tanto y ya a comer y luego a recibir el examen. Dale, Marina, dale. Sí, porque ella puso la cámara y no tiene que la puse la para acá. Ok, grandísimo. Felicidad pura, felicidad pura. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hola. Gracias, amiguito. Ay, Dios. Qué ¿cuánto hizo? 700 con el... Llegó nuestra comida, miren qué rica. Y cosa con... Sí, que yo lo quiero probar. Ellas son la grabadora. ¡A prueba, la muchacha! La mala que están hablando, corriendo, los muchachos. Espérate, que me... O sea, yo estoy grabando vlog más, lo que pasa es que yo todavía no lo he subido porque... ¿De qué? ¿Cómo así? Ajá, ese que yo estoy editando ahora. O sea, es el primer vlog más. Chicos, ya salí del examen y me fue... ¿Ustedes qué creen? O sea, yo estoy riendo porque Dios es grande y porque yo confío en Dios. ¿Ustedes entienden? Por eso, pero... Vamos a tener fe que en cantidades industriales. No así, tengan fe en cantidades industriales. En fin, ahora estamos esperando que salgan la guagua porque solamente había guagua a las 6 y a las 8 de la noche. Y estamos esperando que sean las 8 para salir, ya ustedes saben. ¿Y con Danicia qué vamos a hacer? Porque ella está ahora de que aquí va a salir un carrito. Nosotros vamos a... Llámale a ella. Ah, no, yo no lo tengo. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos y hablamos luego. Chicos, llegué de la universidad y ya estoy en mi cama, en mi casa. Y, ay, miren cómo estoy, o sea, yo lagrimo demasiado y tengo ritmo y se me... Estoy ensuciada por toda parte. Pero me voy a quitar esto ahora. Ay, voy a ponerme cómoda porque miren. Fue un día, unas horas estresantes.